En la Biblia no hallamos la palabra ujier. Sin embargo, quienes cumplían con la función de guardar las puertas del templo eran los levitas. Eran los que estaban custodiando la puerta. El más conocido es Obed-Edom, junto con su familia. Su historia es un ejemplo de obediencia, es un ejemplo de servicio, de bendición para todos nosotros. Pero en especial, para quienes han sido llamados al ministerio de ujieres. Hemos hablado en estudios bíblicos sobre los requisitos de los obispos, es decir, de los pastores, de los ancianos, de los diáconos. Pero es importante también mencionar la labor que hacen los ujieres en las congregaciones. En 15 ocasiones se menciona este nombre en la Biblia, Obed-Edom. La mayoría de las veces se trata del mismo personaje o de sus descendientes. Vivía cómodamente lejos de los problemas políticos de Jerusalén hasta que un día, por disposición del rey, su casa fue asignada para hospedar un cofre de más de un metro de largo. Sí, un cofre. Un tesoro, podríamos decir. Si tan solo hubiese sido un cofre común y corriente, tal vez no habría ningún problema. Se trataba del Arca del Pacto, en cuyo interior se hallaban las tablas de la ley. Sí, las tablas de la ley que el Señor había entregado a Moisés, esas mismas. Hasta su oído seguro que llegaron los rumores de las plagas que asolaron a las ciudades de Asdod, de Gat, de Ecrón, mientras aquel cofre, aquel Arca del Pacto, estuvo con ellos. Obed-Edom también debió saber acerca de la mortandad que había asolado a Bet-Semes a causa de su curiosidad. La curiosidad, al abrir ese arca, al mirar las tablas, se hizo que pereciera. Y luego todos conocemos el pasaje de Uza, cuando se estaba transportando ese arca a Jerusalén. Obed-Edom recibió aquel cofre con temor. Él sabía que era el arca del pacto. Lo guardó, lo cuidó con mucho esmero. Dice 2 Samuel capítulo 6 versículo 11 que el arca de Jehová estuvo en casa de Obed-Edom, el geteo, 3 meses. Y dice lo siguiente, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Te hago una pregunta. ¿La presencia de Dios está en tu casa? No el arca del pacto físicamente, pero ¿es el Señor lo primero en tu hogar, en tu casa? Porque muchas veces salimos del culto y la presencia de Dios no la llevamos a casa. De culto en culto y ya está. Pero cuando llegas a casa buscas al Señor. ¿Tienes tiempos de calidad, de ayuno, de oración, de lectura de la palabra con tu familia? Este hombre, este Obed-Edom, supo que cuando se sirva a Dios con devoción, con temor reverente, Dios le bendice. Y cuando nosotros servimos a Dios con devoción y con temor, Dios nos bendice. De esta manera, Obed-Edom fue un ejemplo para todo el pueblo de Israel y en especial para el rey David. Luego de que este último recibió la noticia de las bendiciones que le estaban llegando a Obed-Edom y a toda su familia, sintió gozo en su corazón y decidió volver a esforzarse por trasladar el arca hasta Jerusalén. Es como que David pensó, wow, la presencia de Dios está en casa de Obed-Edom porque el arca del pacto está allí. Y si llevo yo el arca del pacto a Jerusalén, habrá bendición también. A lo mejor pensó eso David. Es así como por medio de su ejemplo, Obed-Edom llamó al rey David al arrepentimiento. Es decir, que Obed-Edom es un guía del pueblo de Dios. Ahora que Obed-Edom sabía lo que sucedía cuando se sirva a Dios con esmero, sintió que en adelante no podría hacer otra cosa sino servirlo a él. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículos del 1 al 28, se lee la algarabía con la que fue trasladada el arca del pacto. En los versos 17 y 18 vemos que entre los cantores y músicos levitas que dirigían el traslado se hallaba Obed-Edom. David mandó a los jefes de los levitas organizar a los cantores y estos se lo encomendaron a Hemán, hijo de Joel, a su pariente Asaf.
¿Te suena Asaf? Escribió varios salmos. De hecho, Asaf en uno de ellos se lamenta ante Dios. Oye, Señor, ¿por qué está prosperando la gente mala y yo estoy aquí sirviendo? Y a mí no me bendices. Asaf, hijo de Berequías. Aitán, hijo de Cusayas. Junto con ellos, en segundo puesto, a sus parientes, Zacarías, hijo de Yaciel, Semiramot, Yehiel y muchos personajes más. Eliab, Benayas, Maseyas. Ahora no solo era un rey el que era guiado por Obed-Edom, sino todo el pueblo de Israel. Dice el verso 21 que Obed-Edom y otros 5 levitas fueron comisionados para dirigir con arpas afinadas en la octava. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 21. La cosa no que se queda ahí. Al parecer, Obed-Edom, luego de ver las bendiciones que reciben quienes sirven a Dios de corazón, hizo suyas las palabras del salmista que dice: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar donde reside la maldad. Salmo 84, versículo 10. El rey David decidió dejar a Obed-Edom y a sus hermanos como guardias de las puertas del templo. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 38. David dejó allí a Obed-Edom con sus 68 hermanos, como porteros del templo. Es decir, toda una familia consagrada al servicio de Dios, al servicio del pueblo, en la congregación. Esto no me lo invento. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 38. Y dice Primera de Crónicas, capítulo 26, versículos 4 y 5, que tuvo 8 hijos. Dice que Dios la había bendecido. Y debemos recordar que en ese entonces tener muchos hijos era de bendición. Hoy Dios nos puede bendecir de otras muchas maneras, pero si le servimos a Él con esmero, con amor, con pasión, con temor a Él. En Primera de Crónicas, capítulo 26, versículos del 4 al 7, vemos que la bendición de Dios estuvo con sus hijos aún hasta la tercera generación, pues sus nietos siguieron sirviendo a Dios en el templo de Jerusalén. Qué bueno que los padres transmitan a sus hijos la palabra de Dios, y sus hijos, cuando se casen y tengan hijos, hagan lo propio también. Además, Obed-Edom tuvo un puesto privilegiado entre los porteros del templo. Primera de Crónicas, capítulo 26, versículo 15. Se nos dice que cuando se echó suertes para ver cuál puerta le correspondía a cada familia, a la suya le tocó la del sur, es decir, la más importante. ¿Sabes por qué? Porque esa puerta conectaba el templo con el palacio real. Sus hijos fueron comisionados para administrar las provisiones del templo. Primera de Crónicas, capítulo 26, versículo 15. Y finalmente, según Segunda de Crónicas, capítulo 25, verso 24, alrededor de 2 siglos más tarde, su familia seguía estando a cargo de las provisiones del templo. La palabra nos habla también de un saqueo, de un robo. Además, se apoderó de todo el oro y la plata y de todos los objetos que había en el templo de Dios en la casa de Obed-Edom. La Biblia nos da lecciones para una excelente relación entre Dios y su pueblo, pero hay que servirle. El Señor ha diseñado siempre morar en medio de su gente. A veces equivocamos la forma de acercarnos y también el camino para acercarnos a Dios. Pero Jehová, en su misericordia, toma tiempo para educarnos, para guiarnos. El anhelo de Dios es morar con el hombre, con su familia, entre la multitud de sus hijos. Por eso te preguntaba, ¿la presencia de Dios está en tu casa? Porque yo quiero que la presencia de Dios esté en mi casa, como no ves de Dom. El arca del pacto estaba en su casa y durante 3 meses, ¿tú te imaginas? Provisiones constantes. La gente se acercaba a su casa y el Señor bendecía. Y yo me imagino que Obed-Edom, al ser bendecido, también compartía con los demás. Si queremos atraer su presencia a nuestra nación, si queremos que la presencia de Dios se manifieste en España, en el gobierno que tenemos, en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, debemos primero enseñar a cada familia a levantar un altar de adoración a Jehová. Y eso se tiene que hacer primero en la intimidad del hogar, en el corazón. Esta es la historia de Obed-Edom, un privilegiado a quien Dios bendijo haciendo que el arca del pacto reposara en su casa por 3 meses. 3 meses gloriosos. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 10 y 11. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar a David a casa de Obed-Edom geteo.
y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. No solo a Obededón, a toda su casa. A su esposa, a sus hijos, a los sirvientes, a toda su casa. Todas sus posesiones eran bendecidas porque la presencia de Dios estaba allí. A lo mejor te suena chino esta historia, no la conocías. Te tengo que situar en la historia, en el contexto. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué el arca acabó en casa de Obededón? Y te lo voy a mencionar. Había una guerra contra los filisteos. Y la actitud de Saúl y Elí fue la incorrecta. Los filisteos hicieron guerra a Israel. Y lo hicieron en los días del rey Saúl y el sumo sacerdote Elí. Lamentablemente, estos dos líderes nacionales habían perdido la visión de Dios. Habían perdido esa consagración a Él. Y aquí hay resultados del pecado de Saúl y Elí, lo cual dio como resultado derrota de Israel. Y es que cuando la presencia de Dios abandona tu hogar, hay derrota, hay muerte en nuestra vida. Y la muerte de estos dos bastiones de la vida del pueblo de Dios fue importante. Perdieron el arca del pacto, que es el símbolo de la presencia de Dios. Y los filisteos arrebataron el arca y la llevaron a su nación. Apúntate esta frase. No es mía. Es copiada de internet. Pero me ha gustado y creo que va como anillo al dedo a esta reflexión. El menosprecio a la presencia de Dios trae derrota, trae muerte, trae pérdida de la presencia de Dios. Los filisteos llevaron el arca de Jehová a su tierra. Irritaron al Señor. ¿Y qué pasó? Que hubo juicio de Dios para esa tierra de los filisteos. Ellos prefirieron devolver el arca del pacto a la tierra de Israel. Lo encuentras en 1 Samuel capítulo 5 y en 1 Samuel capítulo 6. Siervos de Dios que habitaban en Israel vinieron y trasladaron el arca de Jehová a casa de Abinadab, la cual permaneció allí por largo tiempo hasta que David la llevó al monte de Sión. Y desde que el arca volvió a tierra israelita, la victoria retornó a Israel bajo el liderazgo de Samuel. 1 Samuel capítulo 7, versículos del 3 al 17. Pero claro, luego hay otro intento de David. El intento de traer el arca a Jerusalén. Muerto Saúl en la batalla, Israel estableció a David como su rey. David amaba con pasión a Jehová. Decidió traer el arca a Jerusalén, específicamente al monte de Sion. 2 Samuel capítulo 5, versículos del 1 al 5. Y David juntó 30.000 personas para trasladar el arca a Jerusalén, y aunque sus intenciones eran buenas, fracasó debido a que Uza tocó con sus manos el arca de Dios. La muerte de Uza entristeció a David y le detuvo de continuar la marcha. Lo puedes ver en los versículos 7 y 8 del capítulo 6 de 2 de Samuel. El rey temió que Dios iniciara un juicio a la multitud e inició un estudio de por qué había venido el castigo. Lo puedes leer en el versículo 9 de ese mismo capítulo. El rey encontró la respuesta al juicio fatal. Ellos habían tratado de llevar el arca equivocadamente. ¿En qué consistió en este error de David? Pues muy sencillo, en que el arca fue llevado en bueyes nuevos, neófitos, sin madurez. Es como esa persona que quiere hacer, por ejemplo, una acampada en el monte. Y es la primera vez que va. Hace una semana estuvimos una acampada con un grupo de jóvenes y estábamos siendo liderados por el pastor de la iglesia Cuerpo de Cristo en Alcalá de Henares, Marcos 10. Y si tú en una acampada de unos 40 kilómetros, acampada larga, una buena caminata, llevas a una persona que es la primera vez que va y le cargas una maleta de 30 a 40 kilos, esa persona no aguanta. El arca fue llevado en bueyes nuevos, en un carro nuevo, es decir, a la manera de los filisteos, no a la manera de Dios. Ese es un segundo error. Luego viene Uza, que toca el arca, que la intención de Uza era buena, era noble. Oye, que el carro se está moviendo, que el arca se va a caer. Pongo la mano para que no se caiga. Error. Uza significa fuerza humana, lo cual enseña que no basta hacer uso de la habilidad personal para ministrar a Dios, debe hacerse según su palabra. Y el arca debía ser cargada en los hombros de los levitas. Y si no me equivoco, Uza pertenecía al pueblo coatita.
Y en el Antiguo Testamento expresa la función de los coatitas y la función de los levitas. ¿Qué determinó David? Hizo también David casas para sí en la ciudad y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículos del 1 al 2. Esto es una verdad. La presencia de Dios debe ser traída en la forma de Dios. Y últimamente, en las congregaciones, en los conciertos de grandes artistas, ¿verdad? Estoy hablando del mundo cristiano. Todos quieren llevarnos a la presencia de Dios a su manera, ¿eh? Con sus luces, con sus shows, con sus predicaciones, emocionalmente, ¿eh? Tocando tu fibra, con sintonías melódicas, suaves, que te entristecen, que hacen que te emociones. La presencia de Dios debe ser traída en la forma de Dios. Mientras David estudiaba cómo trasladar el arca a Sion, esta fue llevada a casa de Obededón. Y Obededón significa siervo de Don. Y para agradar a Dios hay que caminar y vivir como un servidor. Allí el arca estuvo 3 meses y solo trajo bendición, trajo vida. Y es que la bendición de Dios llegó a Obededón y a toda su familia. La gran enseñanza es esta: no basta con buenas intenciones para agradar a Dios, ni siquiera con tener buena música, danzas y canciones para Él. Esto no funciona. Esto no funciona si no está basado en una vida santa, consagrada, dedicada al servicio. Oye, pero cada día fallamos, y eso es difícil. Pero qué bueno que cada día podamos arrepentirnos de nuestros pecados. El secreto de Obededón. Obededón convirtió su casa, su hogar, en un altar de adoración. Esa es la clave de todo. Hizo un altar para Jehová. Su familia estaba consagrada a Dios. ¿Y tu familia, mi familia, está consagrada a Dios? Dios quiso morar allí. Y se vio su poder, su vida, su prosperidad. El plan de Dios hoy es prosperar a su pueblo, prosperar las familias. No solo porque uno diezma y ofrenda, sino porque tú cuando llegas a casa, oras con tus hijos, compartes la palabra, tu vida la dedicas al servicio de los demás. ¿Qué produjo la presencia de Dios en la casa de Obededón para terminar? Lo que produjo es que Dios lo bendijo primeramente a él. Luego Dios bendijo a toda su familia. Dios bendijo todo lo que tenía. Dios lo hizo su sacerdote. Dios lo llevó a servirle como portero, como ujier. Recuerda que esta palabra va para los ujieres, los que estáis en las congregaciones acomodando a la gente, ¿eh? Y a veces ese ministerio nadie lo quiere hacer, estar en una puerta de pie, aguantando 2 horas de culto. Este mensaje va para vosotros. Dios lo llevó a servirle como portero, como un guarda, como un protector del arca. Dios le dio la bendición de ser músico y director. Dios le entregó el ministerio de adorarlo. Dios le mandó también a sus hermanos y a sus hijos. Toda la familia de Obededón estaba al servicio de Dios. Dios le dio el mismo ministerio llamado del Padre. Es decir, ser ujier, ser portero, velando por la seguridad de la iglesia. Dios bendijo a su descendencia, a sus nietos. Es decir, hizo señores sobre casas. Y si tú ves en la palabra qué significa señores sobre casa, es señores con autoridad, con gobierno. Varones valerosos, esforzados, fuertes para el servicio. La Biblia registra que cuando el arca de Jehová se estableció en el monte de Sion, Obededón fue uno de los principales porteros y guardas del templo. Él sirvió a Jehová y su descendencia también. Qué bueno que tú y yo podamos abrir el hogar como altar de adoración. Y eso va a garantizar que el Señor nos va a usar con poder y va a bendecir nuestra familia. Obededón sirvió con esmero al Señor. Fue un ejemplo de reyes así como a todo el pueblo. Fue bendecido en su familia. Tuvo 8 hijos, lo que para los antiguos era una bendición. Y fue bendecido en su descendencia. Aún 2 siglos más tarde, sus descendientes seguían al servicio de Dios. Y lo que me gusta también, fue bendecido en su trabajo. Porque a veces pensamos, oye, Señor, ¿y si mi trabajo no está haciendo nada? ¿Y si estoy aquí de ujier en una iglesia y me ven todos los días y no hay un fruto? ¿Estoy haciendo un trabajo y nadie me valora?
A lo mejor el hombre no te valora, pero Dios te ve todos los días. Obed-Edom fue bendecido en su trabajo y Dios lo puso en las mejores posiciones laborales de su tiempo y de su empleo. Y esta palabra va para esas personas que prefieren un trabajo a congregarse en la iglesia. Soy de los que piensan que si tu trabajo te impide congregarte un miércoles, un jueves, ir a una vigilia un viernes o ir a un culto un domingo, ese trabajo no merece la pena. Es lo que pienso, ¿eh? A lo mejor dirás, no, es que necesito llevar economía a mi casa. Oye, ¿y si te pones al servicio de Dios? Señor, ábreme las puertas a un trabajo el cual pueda hacer que me congregue el domingo y el jueves, y el Señor va a responder tu oración. Pero si ese trabajo que anhelas, porque a lo mejor quieres más dinero, quieres un puesto más elevado, te impide congregarte en la iglesia, no vayas, no aceptes ese trabajo, porque al final no te congregas, al final espiritualmente te mueres. Y puedes decir, no, yo cuando salgo del trabajo tengo mi momento de intimidad con Dios ya, pero la Biblia dice que nos congreguemos y no lo hagáis como hacían unos. Es decir, congrégate, pero no hagáis como unos que empezaron a congregarse y se empezaron a enfriar y dejaron de hacerlo. Obed-Edom fue bendecido en su trabajo porque exclusivamente estaba dedicado al 100% al trabajo en la iglesia, en la congregación, al servicio de Dios, al servicio de los demás. Obed-Edom es un ejemplo para nosotros. Si quieres dejarnos algún comentario, alguna pregunta, 607-824-824. 607-824-824. Radio.